Hola de nuevo, sean bienvenidos y bienvenidas si esta es la primera vez que visitan este canal. Mi nombre es Paul y esta es la Chelopedia, lugar donde se analiza y se cata cerveza peruana y de todas partes del mundo. El video de hoy se lo quiero dedicar especialmente a un suscriptor que me recomendó encarecidamente que pruebe esta cerveza de aquí, señor Paul Tocayo mío, Paul Med, que me dijo, tienes que probar esta cerveza. Para bien o para mal, hermano, esta cata es culpa tuya. Sigo recorriendo pues este grupo de cervezas que ha sacado Bacchus aquí en el mercado interno. Dentro del Perú se puede encontrar más cervezas que nunca, de marcas así que nunca nadie escuchó en toda su miserable vida, pero que están apareciendo una tras otra sin parar, y esta es una más de ellas. De cervecerías peruanas Bacchus tenemos Azteca. De Bacchus ya he hablado bastante en otros videos, así que no nos vamos a enrollar más. Solo diré que es una cervecería, bueno, la cervecería más antigua que existe en el país, que de un tiempo a esta parte ha sido comprada pues por la todopoderosa AB InBev. Como dije cuando inicié el video, han empezado a salir una serie de marcas en el portafolio de cervecerías Bacchus que pues están tratando un poco de copar el mercado, tratar de tener mayor presencia en distintos sectores, distintos estratos, en distintos negocios también. Antes había probado Kaufman, también probé Archer, que se encontraban en distintas cadenas de supermercados, y este de aquí, Azteca, también se encuentra en otro tipo de negocios, unas tiendas de minorías, una especie de bodegas. Otros países tienen las suyas propias también con nombres similares. El punto es que estamos ante una seguidilla de marcas y veamos pues si por lo menos esta Azteca logra subir un poco el listón, ya que tanto Kaufman como Archer demostraron ser cada una peor que la anterior. No nos demoramos más, veamos la lata desde un poco más cerca. Aquí la lata de Azteca, una lata roja con aluminio, en realidad poco color. Podemos ver aquí el fondo blanco, dice ahí cerveza Azteca. Podemos ver aquí una máscara ritual clásica pues de esta cultura prehispánica. La tipografía no muy azteca que digamos, Lager Beer. Aquí vemos algunos datos adicionales, 4,2% de volumen alcohólico, bastante flojilla. Malta de cebada, maíz germinado, lúpulo. No dice levadura, pero supongamos que la tiene. Poco atractiva la lata, a decir verdad. No llama la atención. Bueno, ojalá que el contenido sea más interesante. Para esta Lager Beer, como dicen ellos, una cerveza tipo lager sin especificar qué cosa es, supongamos pues, por la presencia del maíz, que es una cerveza clásica, ¿no? De American Lager con adjuntos, la tomamos bien fría, ¿sí? 4 grados, 5 grados máximo, porque estas se toman así. Tomarlas a menor temperatura ya tapa por completo lo poco que puedan ofrecer. Y tomarlas a más temperatura arruina por completo el sabor de la cerveza. Paso shaker, nada más. Vamos a servirla. Bien, aquí vemos una cerveza de un color pálido, amarillo pálido, con una carbonatación que duró lo mismo que el amor de ella. Lamentable, cero espuma, realmente instantáneo. Fue voltearla, servirla y desaparecer, simplemente. Se ve alguna que otra burbuja ocasional, no llegan a ser listones. Flojilla el aspecto, ¿no? No impresiona en absoluto. Se ve sumamente acuosa, solamente al verla, podría decir lo acuosa que es. No hay capa de espuma por arriba. Parece que sigue la misma línea Bacchus con sus cervezas. Vamos a verla a contraluz y seguimos con la cata. Bueno, aquí a contraluz ya no se ve tan pálida como antes, se ve más bien un dorado un poco más brillante. Miren cómo engaña el ver a contraluz, perdón, el no ver a contraluz una cerveza. Bueno, lo que sí, la carbonatación es triste, escasa, pero el color sí se ve un poco más atractivo. Volámosla. Bueno, a diferencia de las otras, esta huele un poquito más. Se siente un poquito más el olor a malta, poquito, pero al menos huele más que las otras. También parece que hay un cierto puntillo cítrico, ligerito.
Pero sobre todo aparece este punto a cebada. Ahora, es ligerito el olor, no es tampoco que sea muy potente. Lo que pasa es que las otras eran tan malas que, bueno, esta parece pues una urca al azulado, ¿no? Pero igual, si lo comparamos con otras cervezas de mediana calidad, todavía le falta. Pero sí que huele más que sus compañeras de marca. Bueno, vamos a probarla. Salud, chelopedistas. Bueno, primero hay que decir que esta Azteca al menos tiene más sabor que las otras, tanto Kaufman como Archer. Eso sí, hay un amargor que se siente, retrogusto también un punto amargo, más amargo que las otras, lo cual está bien. La carbonatación sí, la efervescencia es un poquito fuerte todavía, intensa a pesar de que no se ve en el líquido, pero afecta de todas maneras a la lengua y paladar. Muy acuosa, pero que tomada fría fría puede ser refrescante incluso. De las tres que he probado, Archer, Kaufman y ahora esta Azteca es la menos mala, por decirlo así. E incluso podría llegar a ser normal, ¿no? Una cerveza normal. Ni fu ni fa, no destaca, pero no es mala, ¿sí? Todavía es muy acuosa y le falta cierto sabor porque todavía, si bien huele más de lo que sabe, porque huele más a cebada y el amargor aquí en el gusto sí se siente, y más no tanto el punto maltoso ni tampoco el punto cítrico que aparecía un poquito en el olor, sí es bastante acuosa y puede ser incluso hasta refrescante, ¿no? Tomada la temperatura ideal, creo que puede servir. Sí, no está del todo mal, ¿no? Mi querido Paul, tocayo, mira tú, tenías razón cuando decías que no estaba tan mal. De hecho, no está tan mal esta Azteca. Si tuviera que elegir entre alguna de las tres, definitivamente esta tiene más sabor. Pero tampoco llega a ser buena, o sea, tampoco. Hay que situarnos. Pero entre esas, sí, de todas maneras, yo elegiría Azteca siempre. Pero siempre, no hay color aquí. Claramente todavía estamos ante una cerveza que debe. Retrogusto, medianamente persistente, el amargor queda todavía un poquito ahí. Lo que sí, me parecería encontrar un cierto puntito metálico. No desagradable, pero se siente. Lo único que yo haría es bajarle quizás un poco la carbonatación, porque se siente incluso, hasta se siente un poquito artificial. Es ese punto de carbonatación que es demasiado intenso. Ciertamente le haría una cerveza cuya acuosidad se notaría incluso más, pero yo preferiría eso que me esté molestando tanto la lengua como lo está haciendo ahora, ¿no? Porque me está molestando, francamente. Fuera de ello, normal la cerveza, normal, sí, poco sabor. Poco sabor y más bien refrescante, ¿no? Son estas cervezas las que pues te puedes llevar a la playa. Puedes llevar tus 24 y tienes con esto pues una cerveza de llano. La pones en el cooler y estás ahí, tranquilo. Si es que te faltaran recursos, ¿eh? Porque si puedes comprar una cerveza decente, pues hermano, llévate una cerveza decente a la playa. No porque esto esté barato, tienes que comprarlo, ¿no? O sea, si te da el presupuesto, llévalo que disfrutes también. No solamente para refrescarte, porque te refresca con otras cosas igual. Si quieres solamente por tomar cerveza, hombre, hay otras opciones. Pero si quieres puedes llevar esta, pues no va a funcionar al menos. No está mal. No está mal. Hablemos pues de la relación calidad-precio.
Este Azteca en lata solamente lo he visto en esta presentación, no en botella, ninguna lata más grande. Está a 3 soles. Esto más o menos es como 90 centavos de dólar, 85 aprox. Está barata, ciertamente más barata que las otras, ¿no? Que las primas hermanas más famosas de Bacchus, como Cristal, Pilsen o Cusqueña. Así que, bueno, por ahí diríamos que está barata, ¿no? Pero sí tendría que decir que hay otras opciones que están quizás al mismo precio o un poquito más y que ofrecen pues muchísima más felicidad cervecera que esta Azteca, ¿no? Me preocupa, sí, que por esta carbonatación tan alta que tiene, vaya pues a embotarlos rápido, ¿no? Están metiendo unas marcas así de loco, alguna queda, esta por ejemplo podría quedar, las otras son realmente deleznables. Pero bueno, así se hace en este mundo, pues, ¿no? Este mundo tan competitivo de la cervecería industrial. Para concluir, se vio volteado con esta Azteca. No estuvo tan mala, y no es ninguna ofensa para mis amigos mexicanos el haber utilizado pues este nombre para una cerveza que, si bien no destaca mucho, al menos no decepciona como las otras. ¡Salute! Tampoco es para reventar cohetes, ¿eh? No es para reventar cohetes, pero ni de cerquita. Pero no es tan mala como las otras. Para concluir, no olviden pinchar en este botón para suscribirse y estar atentos a los videos que van apareciendo. Háganlo, que me ayudan un montón. Por aquí, videos que quizás no hayan visto. Y no olviden seguirnos en Instagram. Amigas y amigos de la Chelopedia, será hasta el siguiente video. Hasta pronto.